Good evening, Daniel. Good evening, Hazel, Ronnie, and Maritza. It's good to have you here, my dear participants. I'm very glad to be here tonight. Today is a very special day because we are going to finish our module number 2. So now you're ready to start the module number 3, okay? So we are going to start in honor to you that are so early here. And I would like to show you which part of the platform we are going to work with. So let me go and share. Okay, in the platform, we have pending to work 5.13. Okay, so the objective for 5, it means 5.12, 5.13. 5.12 says, by the end of this class, you will read and discuss an article about 4 unique American races. You will also develop skills in reading for a specific information. So this is a technique where you read and you find that information you're looking for. It means reading for specific information or reading for details. Okay, chicos, buenas noches. ¿Verdad? Recapitulando, vamos a trabajar este día en finalizar el módulo 2, ¿verdad? Felicitaciones. Porque pues ya ustedes están listos prácticamente para iniciar lo que sería el módulo 3. Nada más me gustaría preguntar, ¿estamos todos bien con en la plataforma? ¿Cómo vamos, chicos? Ahora sí, ya estamos casi, ¿verdad? En el examen final estoy yo. Ok, perfecto. Ahora vamos a trabajar también esa parte para que todo quede, ¿verdad?, clarito y que no tengamos duda, ¿verdad? So we are going to divide, thank you, Daniel. We are going to divide the class in 3 parts. Vamos a dividir la clase en 3 partes, ¿verdad? Vamos a ver ahorita el ejercicio de la plataforma 512, 513, American Races. Then we will complete the practice of Ken Kut. Después vamos a ir a completar la práctica de can y could, porque normalmente estos van juntos, ¿verdad? Aunque en la plataforma estamos dándole más énfasis a can. And later on, en los últimos 20 minutos, ¿verdad? Vamos a trabajar en el final exam, 15, 20 minutos. So that's the way we are going to cover the whole content. De esa manera vamos a cubrir todo el contenido de la clase. Ok, very good. So let me share, vamos a compartir acá. 513 says reading race in the US. Race means carrera, ¿verdad? Una carrera, una competencia. So they are talking about, in this case, 2. It says we have a video that's it's called Race in the US. This is in the platform. And the first one says, then we have a knowledge check. The instruction says, read each article and answer the 3 questions to each one. Nos proponen un artículo y nos hacen 3 preguntas, ¿verdad? 3 questions. So let's read it first. Empire State Building, run up. La carrera, ¿verdad? Del edificio que se llama Empire State, one of the biggest buildings in the US. Uno de los más altos, ¿verdad? Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floor, or 1,555 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Okay. So can you tell me what you can infer? ¿De qué creen que se trata ese artículo? ¿Qué pueden inferir? Do we have someone who wants to say what's the article about? ¿De qué creen que se trata el artículo? It's very short, ¿verdad? Bien cortito. Do you have an idea? ¿Tenemos una idea? We are talking about a building, right? Estamos hablando de un edificio, ¿verdad? And we are describing how is the race. Estamos describiendo cómo es la carrera, ¿verdad? Hay una carrera, una competencia de escalar ese edificio. So we are going to obtain the, for example, information like the distance, 320 meters,
Okay. And we have, for example, it says that the climb is 150 feet, 1,000, excuse me, and 50 feet, 320 meters, 86 floors, and 1,575 steps. So this is just the, like the key information of that article. The second one says, race across America. Okay, race across America. Take 8 hours or 10 days to race across America. From Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900 mile. It means 4,667 kilometers by bicycle race. Oh, wow. In this race, there are no time outs for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Do you have an idea about what is the article about? ¿Tenemos una idea de qué se trata el artículo, chicos? De una carrera de motos. Okay. Que dura de 10 días, creo. Uh-huh. Okay. And what happened in those 15 days? Vamos a ver, dice que en realidad se llama Race Across America, but it's bicycle race. Es una carrera en bicicleta, ¿verdad? And they have to cross the country y básicamente cruzan el país, ¿verdad? From Irvine, California, hasta Georgia, ¿verdad? And you're right, y usted tiene razón, dice que 8 to 10 days. Bueno, en realidad dice que va de 8 a 10 días. But they don't sleep. They don't have time to sleep. No tienen tiempo para dormir, ¿verdad? They just eat. They just sleep like 3 hours. It says only about 3 hours each day. O sea que no tienen tiempo de dormir, ¿verdad? Solamente les permiten 3 horas. Okay. So, but the question is place, ¿verdad? ¿Cuál sería el lugar? Podríamos decir Arkansas River. Let's see, Arkansas River. No, it's not mentioned there. El Arkansas River no está mencionado aquí, ¿verdad? Arkansas River. Alaska, it's not mentioned too. But the right place is from Irvine, California to Savannah, Georgia. That's the right answer. Okay, what about the distance? 2,900 miles, equivalent to 4,667 kilometers. That's the right. Ese es el correcto, ¿verdad? Los demás realmente no concuerdan. Winning times. Okay, 8 to 10 days. ¿Verdad? De 8 a 10 días. A 10 días. Okay, number 3. Downriver race. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the downriver race. Winners complete the 25.7 mile, 41.5 kilometers in just 2 hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Okay, let me see. What is the reading about? In this case, it's very important that you can find the new vocabulary. Más que la respuesta, ¿verdad? Que sí es importante para completar la plataforma, pero también saber cuáles son las palabras nuevas, ¿verdad? The new vocabulary and what is the reading about. ¿Alguien me puede comentar qué comprendió de la lectura o de qué se trata? Vamos a ver, voluntarios, y no vamos a empezar a preguntar a quienes ya lo hicieron. Vamos a ver, Esmeralda, do you have an idea? ¿Tiene idea, Esmeralda, de qué se trata? Vamos a ver si Esmeralda nos comparte. No sé si nos escucha. Ok, Ibis, have you tried this exercise? ¿Ya lo resolvió Ibis? Sí, sí, teacher. Ok, what do you think it's about? ¿De qué cree que se trata? Es de una carrera. Okay, so, but it's on earth, or I mean, on the ground, or on water, right?
On the water is Arkansas River. River, yes, it's on the water. Thank you, Ibis. Yes, it's a non-traditional race on the ground, ¿verdad? No es en el suelo, ¿verdad? No es una carrera tradicional en el suelo, sino que es en el agua, ¿verdad? Dice one person, one boat. And this is in the longest down river race, okay? Very good. The name of the river is Down River. That's the name. Okay, very good. So the place, which is the place? Alaska, from Irvine, California to Savannah, Georgia, or Arkansas River? In this case, it's Arkansas River. That's the name of the river. And the name of the race is Down River Race. Okay, very good. So what about the distance? In this article, it says that it's 25.7 miles or equivalent to 41.5 kilometers. And the winning times, 2 hours. Okay, Edie Tarot Sled Dog Race. Okay, it says possible in Alaska, the Edie Tarot Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles, equivalent to 1,850 kilometers through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. So what is the reading about? Vamos a ver, ¿de qué creen que se trata la lectura? Vamos a preguntarle a Daniel. Daniel, what do you think is the reading about? ¿De qué crees que se trata la lectura, Daniel? Al principio logro entender de que solo es posible realizarlo en Alaska, dice. Ok, ciertamente, se hace en Alaska, ¿verdad? Pero es una carrera de ¿qué? ¿Será de personas o será de animalitos? What do you think? Ok, it's a dog race, ¿verdad? Es una carrera de perros en realidad. Dice, se llama The Edie Tarot Sled Dog Race. Es como una carrera de trineos, ¿verdad? De perros que llevan trineos, como una especie de trineo, ¿verdad? Ok, thank you, Daniel. And the places is from Anchorage to Nome over 1,150 miles. Eso es como el recorrido, ¿verdad? Y se lo convierte a kilómetros. But the conditions are very hard. Las condiciones son difíciles, ¿verdad? Dice, through cold, wind, and snow. A través del frío, el viento y la nieve. Wow, imagínese, ¿verdad? Nowadays, en estos días, en el norte. And the winners usually finish in 9 to 12 days. Imagínese, 9 a 12 días. And they receive cash prize. Pero el premio es en efectivo, ¿verdad? So, the name of the place is Alaska. And the distance, 1,150 miles, equivalent to 1,850 kilometers. And the winning times, 9 to 12 days. Okay, so that's the exercise. And later on, I'm going to stop sharing. Vamos a dejar de compartir ahorita para regresar luego a ese punto. And I want you to complete the pending activities related to talents and hobbies. Vamos a completar lo que sería talents and hobbies, ¿verdad? Talentos y pasatiempos. Okay. Can you watch my new screen? ¿Pueden ver ahora mi nueva pantalla? Yes. Okay, very good. Okay, thank you. Okay, I will go back just to remind that we already studied about can. Okay, we learned about the affirmative sentences. Using can, we said that can is a modal auxiliary, and we said that when we use can in simple present for the third person, he, she, it, the verb remains the same. Dijimos que cuando utilizamos el auxiliar can, en el caso de las oraciones en presente simple con los sujetos, él, ella, ello, tercera persona singular, el verbo se mantiene igual, ¿verdad? No cambia.
We also learned last night that we make questions by moving can at the beginning of the sentence. También aprendimos que hacemos las preguntas moviendo el can al inicio, ¿verdad? De la oración. Can she cook? Okay. We also learned that we can provide negative short answers, an affirmative short answers. También aprendimos que podemos hacer oraciones afirmativas y negativas, respuestas negativas y afirmativas cortas. Can she cook? Yes, she can. Or no, she can't. And also we learned to properly pronounce can and can't. Aprendimos, ¿verdad? A pronunciar adecuadamente can, afirmativo, y can't, negativo, contracted. We also learned that we have the contraction can't, but also we can say cannot, ¿verdad? También podemos decir cannot. Okay, now, let me tell you that we can use can for possibility or ability. Podemos utilizar el can para hablar de habilidad o para hablar de posibilidad, possibility. For example, we can use can to show that something is possible. Podemos usarlo para mostrar que algo es posible. For example, some turtles can live for hundreds of years. Okay? So it's possible, ¿verdad? Algunas tortugas pueden vivir por cientos de años. We also use can to show what we know, how to do something. Okay? For example, he can run 10 kilometers in 1 hour. Okay? Tiene la habilidad, la capacidad, ¿verdad? De hacer algo. Él puede correr 10 kilómetros en 1 hora. We use can't to show something that is not possible. Aquí usamos el contrario, ¿verdad? Dijimos can, afirmativo, para mostrar que algo es posible. Pero también tenemos el negativo. To show that something is not possible. Para decir que algo no es posible, ¿verdad? Or that we don't know how to do it. No sabemos cómo se hace. For example, pigs can't fly. Last night we learned to use the preposition but. Anoche aprendimos a utilizar la preposición but, ¿verdad? Para decir, I can, for example, I can walk, but I can't fly. Puedo caminar, pero no puedo volar. To compare two abilities, ¿verdad? Para comparar dos habilidades or two possibilities. Okay, very good. Now we are going to talk about, is there something special that you can do? ¿Verdad? ¿Hay algo especial que puedas hacer? Like an ability or a skill? So it says, instructions. Put the picture under the correct verb. Okay? For example, dive. So we move the drawing to dive. For example, if we say play the piano, right? So when we say play the piano, let's look for the drawing, ¿verdad? A ver, si hay un dibujito. No, maybe not. Swim. Let's see. No, we don't have a swimming drawing. Ride a horse. No, it's not there. Do magic tricks. Yes, do magic tricks is like this one, right? Sing. Let's see. No, we don't have it. Act. Maybe, yes, we have it here. Play rugby. Let's see. Play rugby. Yes, we have a drawing over here. Dance. Let's see. Dance. No, we don't have. Cook. No, we don't have a drawing like cook. And that's the way. Speak Chinese, run fast, play the violin, play soccer, ride a bike, play cricket, juggle, drive a car, fly an airplane, play the drums. Okay, all of them are abilities. Todas esas son habilidades, ¿verdad? Okay, now is our turn. For example, if I ask, who can speak two languages here? Si yo pregunto, ¿quién puede hablar dos idiomas aquí? ¿Qué dirían ustedes? Maybe you can say, me teacher, yo teacher, ¿verdad? Usted puede decir, because now you can speak two languages. Ahora ustedes ya pueden hablar dos idiomas. Maybe you can say the basic, right? Tal vez ustedes dirán lo básico, teacher. But at the end, you can speak. Can name 7 animals in English, okay?
can't forgive easily, can't run fast, can't dance, can't ride a bicycle, can't say five words in English that start with letter R, can't sing well, can't bake a cake, can't remember people's names easily, can't draw, can't ride a bike, can name five countries in Europe, can walk to work, can ride a scooter, can sing an English song, can say five words in English that start with the letter L, can cook delicious food, can watch an English film without subtitles, can dance. Okay, so I'm going to take a picture of this. Voy a tomarle una imagen a esto y voy a pedirles que ustedes puedan, if you can have a screenshot, si ustedes también le pueden hacer un screenshot, that's going to be great. So, we are going to go to the breakout rooms. Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a preguntar y a encontrar, find someone who can. Encontrar a alguien que pueda hacer al menos una de las cosas que están mencionadas ahí. So, let's read it first. Lo leemos primero, ¿verdad? Y luego, encontramos, we find who, encontramos quién, ¿verdad? ¿Quién puede hacer? What's at least one thing that is mentioned there. Al menos una de las cosas que está mencionada ahí. Do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? No? No, teacher. Okay, let's work together. Trabajemos. Remember that this is our chance to speak. La idea es que podamos conversar, ¿verdad? Okay. Let's create the room. Okay, very good. Hazel? Okay, that's great. Hello. Hello. Everything okay? ¿Todo bien por acá? You can look for the easiest one. Pueden buscar las más fáciles, ¿verdad? Sí, pero no sé si las demás compañeras tienen problemas porque... Ok, Carlita y Xiomara. No escuchamos ahí. Con la traducción. Ahí está. Ok, vean chicas, pueden utilizar las más fáciles, ¿verdad? Porque si no tendrían que buscar información. For example, the one that says, can ride a bike. Esa es bien fácil, ¿verdad? Por ejemplo, si Xiomara dice, I can ride a bike. Entonces ya tienen un punto resuelto, ¿verdad? Entonces a la hora de devolver pueden decir, Roxana can ride a bike. If you say, Mabel, for example, can you dance? Y Mabel says, yes, I can dance. So you can say, Mabel can dance. So let's try to find the easiest one. Tratemos de encontrar las más fáciles, ¿verdad? At least two or three. Pero tienen que identificar who can do it. Porque el ejercicio dice, find someone who can. Encuentre a alguien que pueda, and then you mention one, two, or three things.
dos o tres cosas, ¿verdad? De lo que está puesto ahí. Ok, I'll call you back in a couple of minutes. Le llamo en un par de minutitos. The idea is that you can interact and use that expression. Ok. Okay. Entonces, las que... Robot, rat, rose, van, rob. Okay, excellent, very good. I know that you're doing now the exercise. You're finding who can. Excelente, ya encontraron quién puede hacer qué, ¿verdad? Congratulations, team. Very good job. Excelente trabajo. Okay, very good. Helen, you can continue. Helen, can sing well? No, I can't. Okay. Can you, Helen, can you sing well? No, I can't. Okay, very good. Can draw? Yes, I can. Very good. Excellent. Who can name five countries in Europe? No, I can. No. Hello, hello, welcome back. I'm very glad to have you here back from the exercise, from the practice, find someone who can. Okay, so I would like that you can share. Me gustaría que pudiéramos compartir, ¿verdad? I would like that you can share with the class, but we are going to wait just a couple of minutes for people to join us. Less than a sec, than 1 minute, just a couple of seconds. Vamos a... esperar unos segunditos, ¿verdad? Para que los demás se nos unan. Okay, welcome back. They are coming back. Okay, very good. Okay, I will ask one by one. Voy a preguntarles a uno that you can say. Okay, Hazel, did you find someone who? Do you find someone who can? Vamos a ver, le vamos a preguntar a Hazel si encontró a alguien que pueda y Hazel nos va a decir the name of the person. For example, Hazel can say, Patricia can speak English, por ejemplo, just to give an example. But you can choose someone from your team. Usted va a escoger a alguien de su equipo y va a decir quién puede hacer qué. Remember that the exercise was find someone who can. Okay, let's listen to Hazel. Vamos a ver si Hazel nos escucha. Sí. Okay, Hazel, please. Recuerdo que estaba Ronnie en mi grupo. Okay, so you can mention what Ronnie said he can do. Vamos a tratar de recordar de todo eso, qué fue lo que dijo Ronnie que podía hacer. Y entonces dice, Ronnie can... Creo que Ronnie preguntó, nunca nos contestó. Oh my God. Ahora pregúntale, Ronnie, what can you do? Una teacher, Monica. Okay, Ronnie, tell us. Sí, le escucho.
Okay, what can you do from those? From those things, what can you do? Quería preguntarle a Hazel, ¿verdad? Si gusta, pregúntale a Hazel y luego que Hazel le pregunte a usted, ¿ok? Ok. Hazel, what can I bicycle? Ah, sería, can you ride a bike? Or can you ride a bicycle? Ok. Hazel, can you ride a bicycle? No, I can't. Okay, now Hazel, ask him. Ahora preguntémosle a Hazel. Hazel, preguntémosle a Ronnie. Bye. Can you say 5 words in English that start with the letter R? Cinco palabras. Yeah, that start with the letter R. Like, for example, I will give you one. Read. Ronnie. No encuentro cinco palabras en inglés con la letra esta. Ok, entonces la respuesta para efectos prácticos sería no, I can't, ¿verdad? Ok, no, I can't. Ok, but let's help, ayudemos. Let's see, Rose, Rosa, read, run. Leer, run, correr, ajá. Let's say, write, correcto, ruler, yes. We found 5. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Okay. Thank you, Ronnie and Hazel. Let's see, Daniel. Daniel, would you like to show us who can find someone who can? Could you find? ¿Pudieron encontrar a alguien? A ver, Daniel. Estaba en el mismo grupo de Hazel y Ronnie. Ah, y, ok. Y Ronnie, I can dance. Ok, Ronnie can dance. Y Hazel, you can speak two languages. Ok, Hazel can speak two languages. Very good. Thank you, Daniel. Very good job. Ok, now let's see. Xiomara. Xiomara and Tim. Did you find someone who can do something that is in the boxes? ¿Pudieron encontrar a alguien que supiera hacer algo de lo que está escrito en las cajitas? No recuerdo con quiénes estábamos. Vamos como a ver. Casi no hablaban. Ok, let me see. Vamos a ver. Con Xiomara estaba Mabel, Carla y Esmeralda. Vamos a ver, equipo. Les pregunto a alguna. Sí, hágale, pregúntale, por ejemplo, vamos a ver si Mabel nos escucha. Yes. Ok, thank you, Mabel. Mabel, can you draw? Can you no. draw? Ajá, dibujar, draw. No, I cannot. Ok, now you ask Xiomara. Ahora pregúntale usted a Xiomara. Xiomara, can you dance? Yes, I can. Okay, very good. Let me see. Thank you very much, team. No sé si Esmeralda nos escucha. No estoy segura de que nos escucha, chicas. Así que, thank you very much to you. Gracias a ustedes por participar. No sé si Carlita nos escucha. Ok. Let's see. Brenda Valladares Team, el equipo de Brenda. Oh, with Genaro and Ibis. Ok, Genaro and Ibis. So you decide who starts. Usted decide quién. Si se preguntan o si cada uno menciona lo que recuerda que el otro dijo que podía ser. Ah, ok. Ibis can dance. Okay, Ibis can dance. Okay. Ibis, did you find someone here? Yes, Brenda can't sing well. Okay, Brenda can't sing well.
Okay, Genaro, did you find someone who can? Brenda can drive. Okay, Brenda can. Afirmativo, ¿verdad? Can drive. Okay, very good. Good job, team. Now you were able to use the question and the answer. Pudieron utilizar la estructura de pregunta, ¿verdad? Preguntarle al otro, fulanito, Genaro, can you drive? And he said, yes. Yes, I can. Or no, I can't. Okay, very good. Let's advance. Avancemos un poquito más, chicos. Okay, here I have so many questions that I would like that we can go back. And now that you use the questions with WH, vea que podemos preguntar, can you do this and this? ¿Verdad? Podemos preguntar, ¿puedes hacer esto? Y ahí la respuesta es, yes, I can, or no, I can't. But we can also use can with WH words. También podemos utilizar can con las preguntas WH. ¿Y cómo funciona esto? For example, how many languages can you speak? What can you do that most people can't do? What can you do that most people can do? What songs can you sing? What kind of food can you cook? What can you do to make yourself feel happy? What can you do to improve your English? At what age can people drive in your country? Which students in our class can tell funny jokes? Can you remember what you dreamed about last night? What six animals can eat you? Eat you. Se lo pueden comer a usted, ¿verdad? Can you make a sound like a bird or animal? Why can't chickens fly? Can you remember what we studied in our last English class? What kind of things can you do when you feel bored? Okay, so if you see, si ustedes ven, en este tipo de preguntas tenemos que proveer más información porque es una WH question. For example, how many languages can you speak? You can say, I can speak two languages, English and Spanish. What can you do that most people can't do? Esa es una pregunta crítica, ¿verdad? ¿Qué puede hacer usted que la mayoría de gente no puede hacer? So you need to look for a very special talent or ability. Entonces usted comienza a buscar una habilidad bien especial que usted tiene, ¿verdad? What can't you do that most people can do? ¿Y qué usted no puede hacer que la mayoría de personas sí pueden, ¿verdad? It's on the contrary, el contrario. What songs can you sing? ¿Qué canciones puedes cantar? And then you can show us. You can give us a demo, ¿verdad? Nos puede dar un demo. What kind of food can you cook? For example, ¿qué tipo de alimentos o comidas puedes cocinar? What can you do to make yourself feel happy? ¿Qué haces para sentirte feliz? What can you do to improve your English? ¿Qué puedes hacer para mejorar tu inglés? Practice, right? Practice and practice. And if you ask me, teacher, what can you do to make yourself feel happy? I say, sleep a lot. Or what kind of food can you cook? I can say, Salvadorian typical food. At what age can people drive in your country? And then I can say, in El Salvador, people can drive at 18 years old. Okay, which students in our class can tell funny jokes? I don't know, maybe you know. ¿Quiénes de nuestros estudiantes en la clase pueden hacer bromas divertidas? Tendríamos que averiguar, ¿verdad? Can you remember what you dreamed about last night? ¿Te recuerdas lo que soñaste anoche? What six animals can eat you? ¿Qué seis animales te pueden comer? Well, I can say the tiger, the lion, the wolf. Let's say the shark, maybe a big snake, or maybe, I don't know, I don't remember, but those are big animals, okay? Can you make a sound like a bird or an animal? Okay, you can try to make the sound. Can you say hello in other languages? Well, in Spanish, hola. Why can't chickens fly? ¿Por qué no pueden volar los pollos? Maybe they are too fatty. Son muy gorditos, ¿verdad? Can you remember what we studied in our last English class? And mention it.
¿verdad? ¿Qué estudiamos la última clase de inglés? What kind of things can you do when you feel bored? ¿Qué tipo de cosas haces cuando estás aburrido? If you see, you need to provide more information. En este tipo de preguntas necesitamos proveer más información. Ok, what about can and could? La última parte de este tema tiene que ver con can, que ya lo vimos, ¿verdad? Present, ability, I can speak 5 languages. Possibility, alcohol can cause cancer. Permission, can I use your computer, please? Request, can you hand me the pen? This is an informal request. Es una solicitud, un requerimiento informal, ¿verdad? Porque cuando lo hacemos polite, ya vamos a ver que usamos could. Offer, help. If they like, I can carry some bags for you. Okay? What about could? We use could to say ability, but in past. Vea que utilizamos could, la L no suena, ¿verdad? The L doesn't sound, para habilidad en pasado. He could play football when he was a kid. Possibility in past. A lot of crime could be prevented. Y no sería como muchos crímenes pudieron ser prevenidos. Él podía jugar fútbol cuando era un chico, ¿verdad? Un niño. Permission or in a polite way. Esto es para pedir permiso de una manera más formal, ¿verdad? Could I please use your computer? ¿Podría, por favor, utilizar tu computadora? Or a polite request, like, could you tell me where the post office is, please? ¿Podrías, por favor, decirme dónde está la oficina postal? Or to give a suggestion. If you want, we could go out for dinner after school. Si tú quisieras, ¿podríamos salir a cenar después de la escuela? Okay, here I have more examples. In present, we can say, for ability, para decir que tengo la habilidad, she can play the piano. We can buy a new house now. I can smell something burning. Otra forma que podemos utilizar para decir que tenemos la habilidad de es be able to. Excuse me. She is able to play the piano. Ella es capaz de tocar el piano whenever she wants to. Cada vez que ella quiere, ¿verdad? To say that we don't have the ability, no tenemos la habilidad, utilizamos can't, cannot, or not be able to. For example, she can't play the piano today. Ella no puede tocar el piano hoy. She isn't able to play the piano because her hand hurts. Ella no es capaz de tocar el piano porque su mano está lastimada. Permission. You can park here. Puedes parquearte aquí. También for permission we can use may. Visitors may use the car park. Los visitantes pueden usar el parqueo para vehículos. Visitors are allowed to use the car park. Los visitantes están autorizados o están permitidos. Eso es to be allowed. Are allowed to. Están autorizados o se les permite, ¿verdad? Prohibition. Para prohibición también usamos can't. You can't park here. No te puedes parquear aquí. Visitors may not use the car park. Los visitantes no pueden utilizar el parqueo de vehículos. Visitors are not allowed to use the car park. Los visitantes no están autorizados a utilizar el parqueo de vehículos. And what about the past? We say, she could play the piano from the age of 5. Ella podía tocar el piano desde la edad de 5 años. We were able to buy a new house. Pudimos, ¿verdad? Ese we were able es pudimos o fuimos capaces de comprar una nueva casa. I could smell something burning. Pude oler, ¿verdad? Oler, algo quemándose. She was able to play the piano whenever she wanted to. Ella podía o era capaz de tocar el piano cuando ella quería hacerlo. She couldn't, to say no ability. She couldn't play the piano yesterday. Ella no podía tocar el piano ayer. She wasn't able to play the piano. Ella no podía tocar el piano because her hand hurt. Porque su mano estaba lastimada. You could park here.
for permission. Podrías, en este caso ya no es can, ya no es puede, sino podría, ¿verdad? Tú podrías parquearte aquí. Visitors could use the car park. Los visitantes podrían utilizar el parqueo de vehículos. Visitors were allowed to use the car park. Recuerde que es pasado, ¿verdad? Los visitantes estaban autorizados para usar el parqueo. Prohibition. You couldn't park here or park there. Tú no podías parquearte ahí. Visitors could not use the car park. Los visitantes no podían usar el parqueo de vehículos. Visitors were not allowed to use the car park. Los visitantes no estaban autorizados para usar el parqueo de vehículos. So this is an example of ability, no ability, permission, and prohibition using can, but also using could and other ways to say it. Okay, here I have like the conjugation or the way we use it. Aquí tenemos ya la forma como utilizamos los dos, ¿verdad? Ya no vamos a detenernos mucho porque era un poco darles un pincelazo de can y could. Can ya lo estudiamos muy bien, could ya lo trabajamos un poco. I'm going to send you this just in order that you can continue practicing. Les voy a mandar esta para que ustedes puedan continuar practicando. Because now it's time to work on the final exam. Y ahora vamos a trabajar en lo que sería el examen final. So I will send it to you just only for you to complete it at home. Se los comparto, ¿verdad? Para que ustedes puedan trabajarlos en casita. If you want. Okay. In that exercise, the idea is that you can find the right way. En esa, la idea es que ustedes puedan escoger si es can o could, ¿verdad? Partiendo de que can is for present and could is for past. Okay, do we have clear the use of can and could? ¿Tenemos un poco claro el uso de can y could? El can presente y el could pasado. Así es, sí, así es. Aunque recuerde que en la plataforma solo estamos viendo can, ¿verdad? No estamos evaluando could. Tuve a bien presentárselos para que sepan cuál sería la forma de utilizar en el pasado, ¿verdad? Que ya no es can, sino es could. Ok, very good. So let me go to the exam. Vamos a trabajar ahora en el examen, ¿verdad? Esto es un fast review. Es una revisión rápida. And the idea is that if you have questions, la idea es que si ustedes tienen preguntas, that you can ask here and that we can complete that tonight. Recuerden que teníamos hasta hoy, ¿verdad? Tenemos hasta hoy para completarlo. Entonces, he traído un poco las ideas de cómo poder responderlo. So, first, what you have to do is download this audio. La primera cosa en el examen final es bajar el audio del listening, ¿verdad? Because in that way you will be able to listen one, twice, and many times. Si usted descarga el audio que le aparece, usted puede escuchar varias veces, leer las preguntas y contestar previamente antes de contestar ya la etapa final y enviar a la plataforma. For example, number one, the question says, where's Justin from? So here the answer that I hear is she's from Canada. So Justin is a lady. Okay. What's Mike like? Este Mike like, habíamos dicho que es, ¿cómo es, verdad? Para describirlo físicamente, ¿a quién se parece o cómo se parece? O cómo lo describe. So you say, you hear that he's very warm and sunny. Si yo selecciono la primera, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque una persona puede ser warm, cálida, but he cannot be sunny, pero él no puede ser soleado, ¿verdad? He's a little quiet and very serious. No. En la lectura, en el audio, ustedes escuchan que he's a little quiet, but very funny. So that's the right answer. So in this case, you need to be careful because this is tricky.
¿verdad? Aquí tenemos que ser muy cuidadosos con lo que escuchamos porque algunas palabras pueden tender a parecerse en el pronunciation y cómo suenan, ¿verdad? What's the weather like? Again, ¿cómo es el clima? ¿Verdad? Este like, aunque dijimos que es el verbo gustar, pero en este caso está siendo utilizado para decir cómo es el clima. It's very warm and sunny. It's raining, but it's warm. It's very sunny, but it's cool. If you listen carefully, si usted escucha con detenimiento, you see that the lady says, it's raining. But they continue talking and then you listen that it says, it's warm. Okay, so it's raining, but it's warm. Está lloviendo, pero está cálido. So last night we learned that but is a preposition that helps us to compare two different ideas. Anoche aprendimos, ¿verdad?, que cuando utilizamos la preposición but, estamos contrastando dos ideas que pueden ser diferentes. Entonces, está lloviendo, pero está cálido. Is she wearing a blue dress? Yes, she is. No, she's not. She's wearing a swimsuit. No, she's not. She's wearing a suit. As far as I listen, ¿verdad? En tanto yo escuché es, no, she's not wearing a blue dress. She's wearing a suit. ¿Verdad? Está utilizando un traje, no un blue dress, no un vestido azul. Okay, the part B. Read the answers and then write the questions. What you have to do here is try to find the best way to write it. Aquí tenemos que encontrar la mejor forma de escribir, ¿verdad? ¿Cómo vamos a responder a las preguntas? If you see, they start saying, what's your name? It's like a conversation. My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. So the rest of the conversation is about the parents, ¿verdad? Entonces lo que sigue de la conversación es acerca de los padres. Dice, no, they are not from England, they are from Australia. Si es una respuesta de sí, no, automático pensamos que la formulamos con el verbo to be, ¿verdad? Porque están respondiendo no. So the best question should be, are they from England? ¿Verdad? Y recuerde que la plataforma es sensible, ¿verdad? Procure poner este England en mayúscula porque si lo pone en minúscula le pudiera dar error porque England es un nombre propio. Vea la siguiente respuesta. We're from New York. Ah, it is being provided the name of a place. Okay. Nos están proveyendo el nombre de un lugar. We said that when we're asking for a place, we use a WH word that is where. Normalmente cuando obtenemos una respuesta de lugar, la pregunta la hemos realizado con una pregunta WH. Where are you from? In this case, we are from New York. En este caso, esa es la respuesta, ¿verdad? Así formularíamos. The next answer says, I think she's 22. Okay, I'm giving information about age. So, the WH word that I use is How old? Estoy respondiendo con la edad, ¿verdad? Entonces significa que utilicé la WH word, how old is she, to ask the question. Okay, next. No, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. Okay, it says no. So it means that this is a yes, no question. Aquí vemos que es una pregunta de respuesta sí y no, ¿verdad? Porque dice, no, my first language isn't Spanish, it's Portuguese. En este caso, podríamos tener algunos errores en la plataforma si utilizamos un símbolo de apóstrofe que no es el correcto. Por ejemplo, si usted aquí utiliza el símbolo de tilde, le va a dar error. Entonces aseguremos que estamos utilizando el símbolo correcto, ¿verdad? Luego, Spanish. Spanish es con S. Initial capital, mayúscula, ¿verdad? Capital. Si usted lo pone en minúscula, le va a dar error. So, the question is your first language Spanish? Esa sería la pregunta, porque la respuesta es no, my first language isn't Spanish. Entonces, es una pregunta de
sí, no. Por tanto, se realiza con el verbo to be. Yes, I'm Japanese. I'm from Tokyo. So here, the question is, are you Japanese? ¿Verdad? Porque la respuesta es de sí y no. Entonces es con el verb be. So again, just to make a summary. De nuevo, en esta sección lo que estamos evaluando es, ¿usted reconoce cuándo utilizar una WH question? ¿Usted reconoce cuándo utilizar una pregunta WH? Or do you recognize when do you have to use a yes no question? O usted reconoce cuándo debe de utilizar una pregunta de respuesta sí y no that normally are formulated with the verb to be, que normalmente la formulamos con el verbo to be. Vea, si usted sigue la secuencia, are they from England? No, they are not from England. Luego, is your first language Spanish? No, my first language isn't Spanish. Are you Japanese? Yes, I'm Japanese. Entonces vea, todas las que tienen respuesta sí no están formuladas con el verbo be, to be, ¿verdad? Are you, is you, right? But the ones that provide information, pero las que me proveen información que no es sí o no, van con una WH. For example, here, where are you from? Okay. How old is she? And that's it. Okay, the next, el siguiente. In this section, we are evaluating the use of the correct adjective to complete a sentence. If you remember, we said that an adjective is a word that describes a noun. Si usted recuerda, dijimos que un adjetivo era una palabra que describía un sustantivo o nombre, ¿verdad? So, Larry isn't serious. He's heavy, funny, or pretty. Cuando dice isn't serious, entonces estamos buscando un synonym, ¿verdad? Un sinónimo. Si no es serio, entonces es funny, divertido, ¿verdad? No puede ser heavy, no puede ser pretty. Jean is really good student. She's very... We are looking for a synonym. Estamos buscando un sinónimo, ¿verdad? Sinónimo para good student, smart. It's not thin, it's not friendly. Okay, next one. My teacher isn't short. She's, si estoy diciendo isn't short, ¿qué estoy buscando? ¿Un sinónimo, a synonym, or an opposite, o un opuesto? ¿Qué sería? Un opuesto. Un opuesto, ¿verdad? Entonces, tall, lo opuesto de short es tall, ¿verdad? My teacher isn't short. She's tall. No es heavy, no es pretty, ¿verdad? My brother is good looking. In that lesson, we learned that to talk about ladies, we say beautiful or we say pretty. But when we talk about boys, men, we say good looking or handsome, right? Cuando vimos los adjetivos aprendimos, ¿verdad? Que cuando hablamos de ella decimos que es beautiful, hermosa, or pretty, bonita. Pero cuando hablamos de ella, pero cuando hablamos de él decimos good looking, ¿verdad? De buen parecer, o attractive, atractivo, o decimos también handsome, guapo, ¿verdad? El attractive también lo podemos utilizar para ellas. In this case, my brother is good looking. Cuando yo digo good looking, I'm looking for a synonym. When I say he's handsome. Si digo, mi hermano es de buen parecer, y luego reafirmo y digo he's handsome. Él es guapo, ¿verdad? It doesn't, he's not interesting or pretty. No puedo decir pretty, ¿verdad? Porque ya dijimos que solo se usa for ladies. Okay, letter D. Choose the correct answer to the question. In this case, we already have the answer. Aquí ya nos dan la respuesta, but we have to look for a question. ¿Verdad? Tenemos, perdón. No, tenemos que escoger la respuesta a la pregunta. Ya la pregunta está dada. Por ejemplo, la pregunta es, is this Sue's scarf? Whose boots are these? Are these Lisa's gloves? Whose hat is this? Are these Peter's, Kathy's, and Katie's coats?
Vean que esto es muy similar a la primera que estuvimos viendo de preguntas yes, no y WH. For example, when I say, is this Sue's scarf? Lo que yo espero es una respuesta de sí o no, porque estoy utilizando el verbo to be, ¿verdad? Entonces la respuesta, no, it's not hers, it's mine. Pero cuando when I say, whose boots are these? I'm looking for the name of a person. ¿De quién son estas botas? Entonces busco el nombre de alguien, ¿verdad? Maybe they are Katie's. Are these Lisa's gloves? This is a yes, no. Esta es una de sí y no, ¿verdad? Yes, they are hers. Whose hat is this? Okay, I'm looking for the name of a person. The owner. Estoy buscando el dueño, ¿verdad? El nombre del dueño de este sombrero. I think it's yours. En este caso, pienso que es tuyo, ¿verdad? Are these Peter's and Katie's coats? It's a yes, no question. Esta es una pregunta de sí y no. No, they aren't theirs. They are ours. Okay, letter E. Use the correct present continuous form of the verb be. ¿Se recuerdan que el verb be lo vimos? El present continuous lo vimos en la parte 3, si no mal recuerdo, 4. Are you wearing jeans? No, I'm wearing a suit. ¿Verdad? Aquí de igual forma ya tenemos, ¿verdad? La respuesta, pero tenemos que, perdón, ya tenemos la pregunta, pero tenemos que seleccionar la respuesta. Remember that in this case, the structure is no, verb be, a subject, verb be, and the main verb with ing. And then the complement, ¿verdad? Is Mr. Sims wearing a tie? No, he isn't wearing a tie. Again, no. Subject pronoun, verb be, negative, main verb with ing, and then the complement. Are Ed and Sue wearing sweaters? No, they are not. It's very hot. Is it raining? No, it's not raining. It's snowing. Okay, and the last part is to choose the two best ways to say the time. En esta última parte buscamos las dos formas correctas de decir la hora, ¿verdad? The example is, what time is it? It's 20 after 2 or it's 2:20. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Son 20 pasadas las 2 o son las 2 con 20. That are the two best ways. This one, what time is it? I can say it's 10 to 7 or it's 6:50. En este caso tiene que seleccionar las dos opciones, the two choices. What time is it? It's 9:45 or it's 8:45 or it's 9:45 or it's 9:45. So in this case, you can say it's 8:45, 8:45 or it's 9:45, cuarto a las 8. What time is it? It's 11:05 or you can say it's 11:05. Recuerden que cuando decimos la hora, el cero se convierte en 0:05. Okay, and that's it. Do you think it's difficult? ¿Cómo lo ven? ¿Creen que es difícil? Do we still have pending to complete the final exam? ¿Tenemos pendiente aún completar el examen final, chicos? No. No. Everything ready, right? Ok, entonces chicos, lo que nos queda es, si ya enviamos el examen final, recuerden que se nos va a activar la opción para imprimir nuestro diploma. What I highly recommend you is to download it and print it. Lo que les recomiendo es que lo descarguen, you save it in your computer, lo guardamos en nuestra computadora, and then you print it. Y si usted puede, lo imprime, ¿verdad? Because remember that this is a certification valid for INSAFORP. Es una certificación válida para INSAFORP. And that's the key for the next module. Y esa es la llave, ¿verdad? Para el siguiente módulo. So I think that from Inglés Corporativo, they will contact you to inform you how is the paperwork in order to continue with the next module. Ok, pienso que ya de Inglés Corporativo les han contactado, ¿verdad? Para explicarles el papeleo para el siguiente módulo. ¿Sí? And they are going to provide you the dates for starting in January.
Y supongo también que les van a informar la fecha, ¿verdad? De inicio para lo que sería. Teacher. Okay. Adelante, Ibis. Por ejemplo, yo el mes pasado tuve un inconveniente. A mí no me contactó nadie y no me enviaron el correo tampoco. Entonces, bueno, ahí consulté con uno de los tantos que mandan mensajes y él me ayudó. Porque no habían mandado el correo a la empresa tampoco. Mire, de verdad que me disculpo por el incidente, Iris, porque seguramente que entre tanta cosa a alguien de los compañeros se le pasó. Les pido que si alguien tiene alguna dificultad de ese tipo, pues contacte como hizo Iris a los compañeros y si no, pues me lo hacen saber. Y yo también tengo la opción de mandar como un request, ¿verdad? Como una solicitud de revisión del caso. Y también les puedo apoyar en que les puedan contactar para seguir el proceso, ¿verdad? Okay, engineers, it has been a pleasure to work with you. I hope you have learned a lot and I wish you the best in your next module, ¿verdad? Deseo lo mejor para ustedes en el siguiente módulo. Merry Christmas, Happy New Year and be safe. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, procuren cuidarse mucho and I hope you can continue by January with the module number 3. Y espero que todos puedan estar en enero en el módulo número 3, ¿verdad? Remember that if you still have questions about the exam or any other content, you can contact me. Si tienen preguntas todavía sobre algún tema o sobre alguna situación de la plataforma, me pueden contactar con mucho gusto. But the goal is to finish today midnight. Pero la meta es finalizar ahora a la medianoche, ¿verdad? Ok, bye bye. Take care. See you. Bye, teacher. Thank you. Bye. Thank you for everything. Bye, teacher. Bye-bye. Take care.